¿Cómo lograr mayor divulgación en nuestras actividades? Hay una frase que dice que si no se comunica, no sucedió. Por eso es importante que todas nuestras actividades sean comunicadas, publicadas y compartidas en nuestras redes sociales. Pero no solo durante la actividad, una buena parte del trabajo se hace realmente después de las actividades. En esta ocasión, vamos a compartir algunas ideas que pueden ayudarnos a organizar mejor para incrementar la divulgación de nuestras actividades una vez que hayamos terminado la cobertura. Distribución de nuestros contenidos. Normalmente pensamos que la cobertura de la actividad termina cuando hemos publicado imágenes o videos sobre ella, pero la verdad es que el trabajo después de publicar es grande e importante. Luego de publicar una actividad debemos trabajar en compartir esos materiales, puede ser por grupos de Facebook, WhatsApp o Telegram. Como hemos hablado antes, la interacción es muy necesaria para elevar el alcance de nuestras publicaciones. Si bien es verdad, podemos publicar un contenido en redes sociales durante la actividad y al mismo tiempo compartirlo, pero aquí se trata de mantener esa dinámica. Luego de compartirlo en algunos lugares, sigamos revisando en qué otros espacios virtuales podemos compartir nuestros materiales. Gestionar comentarios y mensajes. A veces no le prestamos mucha atención a los comentarios o mensajes y son un punto muy importante para el trabajo después de las coberturas. Una vez terminada la cobertura, encontraremos comentarios de usuarios buscando sus propias fotos o preguntando alguna información sobre la actividad. Debemos tener en cuenta que hay que responder a cada comentario y mensaje, porque eso permite elevar la interacción de las publicaciones y además a generar un vínculo con los seguidores. Rehacer nuevos materiales. De una sola actividad podemos sacar gran cantidad de contenidos en distintos formatos y con distintas formas de comunicar, incluso con una intención distinta en el que resaltemos distintas cosas de la actividad. Por eso es importante que después de cada cobertura, pensemos en qué nuevos formatos podemos sacar a partir del material que tenemos disponible de la actividad. Por ejemplo, de una caminata podemos sacar videos en formato Reels o TikTok que resuman en segundos cómo estuvo el ambiente de la caminata. Pero también podemos publicar galerías fotográficas o videos de compañeros enviando saludos o mensajes a la militancia. En general, estas son algunas recomendaciones, pero también recordemos que hay formatos en cada red social que ayudan a diversificar nuestras publicaciones. Por ejemplo, en Facebook podemos crear álbumes de fotos, no solo publicarlas como un post común. Pero también las podemos agregar a historias o hacer una publicación con filtros y plantillas. En Instagram funcionan las historias, los reels y los carruseles. En YouTube podemos publicar los videos extensos, pero también videos cortos llamados short. Existen más formatos que seguramente nos ayudan a mejorar la forma en que divulgamos nuestras actividades. Nos gustará leer sus comentarios y sugerencias en nuestros canales de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odyssey y YouTube, donde también encontraremos todos los videos que hemos visto en cada sesión. ¡Hasta la próxima!